Jorge ha dicho que aún no está. ¿Cómo que no? No, ha venido y ha dicho, espera, que aún no estoy. Sí, que estoy. Ah, vale. ¿Ya estás definitivamente? Sí. Bola. ¡Ay, que no estoy! Estoy con Toy. Sí, se te ve ahí arriba el archivito rojo. Sí, pero que no estoy preparado. Tú naciste preparado, Jorge. Ok. ¿Esto lo vas a grabar para algo? Sí, para subirlo. A ver, madre mía, he salido solo, qué miedo. ¿Yo he salido donde el mapa? ¡Chocorro! ¡Estoy solito! Rick, estáis? Rick, ¿Skyward Sword o Twilight Princess? Twilight. ¿Seguro? Yo Twilight. Es que me tengo que comprar uno, el Twilight es mi Zelda favorito, pero Skyward aún no me lo pasa. Entonces cógete el Skyward, tío. O sea, ¿cuál no te has pasado? A ver, el Twilight me lo pasé en GameCube hace una pecha de años, pero el Twilight aún ni siquiera me lo pasa. Pues tío, ¿qué no te has pasado? Eso es así. Exactamente. Fácil. A la que si tienes la 3DS te recomiendo la Link Between, ¿eh? Lo llevo jugado muy poquito. A mí el Link Between Ghosts no me gusta. No, no que no me guste, sino que no me atrae. Uf, a mí en el momento que se abre el mundo oscuro me vuelve loco, ¿eh? Me pierdo. Sí, me la acabaré comprando porque yo soy un fan muy de Zelda completamente. Oye, pero ¿para dónde estáis yendo todo el rato, tío? ¿Me estáis troleando? Está aquí, mira. En no, el estaba más cerca, si he salido en la casa. Es que no sé ni por dónde puedo ir. Ya están envenenando estos. Ahí está Jorge. Yo ya estoy envenenado. Jorge, ¿qué me hace? Pega una hostia. Pues el rinoceronte. Hay un búfalo detrás, tú. No dura nada esto. ¿Esto qué coño es? ¿Oh? ¿Qué bicho es? El Groggy magnificante. ¿Los dos pequeños estos? No, sí, estos, que son como el Gran Yagi, pero... Sí. Se ha ido uno. Que ya quedan. Iros a por ese, vosotros dos, y nosotros nos quedamos con este en un momentito y lo cargamos. Vamos a por este, paso de dividir y de perder. No. Joder, que hijo de puta, que me estimo una de vida. Que aguanto ahí con el envenenamiento. ¡Te vamos a dar la de pulpo! Pobre Pulpo Paul. Españoles, pulpo ha muerto. Es verdad, tío, lo que ha faltado este mundial, un pulpo. Pero qué pulpo, si desde entonces te han metido camellos, ya han metido de todo. Sí, ¿verdad? Sí. El de ahora es un camello. Pues macho, se lo ha tomado todo el camello. Que ha dicho que ha ganado España. Venga, gracias, oye, ¿eh? Nada, hombre, ahí de la casa. ¿Quién ha dicho que ganaba el camello? Bueno, ya ha caído. Que ya nos pasamos estos niveles de rango alto nivel 3. Y ya a partir de ahí ya nos hacemos, os hacéis las armaduras y todo. Sí, no, porque para el siguiente rango ya nos hará falta tener una armadura más. Dale, si no es por un lado me dan por otro, Jesús, me cago para ti. Joder, perdona. No te perdono. Vale, te doy más. Mira, tú lo que me has dado a mí. ¿Y no le he dado al bicho acaso? Pero es que tú no le das al bicho y me das a mí. Porque la tengo muy larga y a veces cuando llega la espada ya se ha ido. Pero que cuando le doy, olé, ¿eh? ¿Has visto que estos bichos sí son para estas espadas? Así más... Guapetón, no huyas. Porque todos los guapos huyen de mí. Las asustas con tus espadones. Mi sex appeal es demasiado grande para ellos. Bueno, una cosa... que ni te la aguantas tú, oye. Mi chenchapil. A mí me pesa ese sapil. ¿Por qué huye, tío? Petardo. Para que no le matemos, no sé, digo yo. Pero tío, si va a morir igual. Ya, pero pobre no lo sabe, déjalo. Ya está, eso es lo que tiene que hacer. Se lo he metido yo, como el faque. Sí, pero... yo también le he dado, bonito al final. Yo creo que se ha llevado tres últimos golpes, El Rick que está aquí chupando. Oye, hay otro detrás. Es que Rick está aquí chupando el bote, haciendo que nosotros salgamos. ¿Tú que viene uno detrás? ¿Yo qué? ¿Un qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es que cada uno ve una cosa distinta. No, este es uno pequeñito. ¡Qué mono! Ven aquí. ¡Mua! Muerto.
¡La has matado! Adiós, mundo cruel. Si ya no tenía familia, ya no tenía nada que perder. Vamos a pillar aquí unas setitas. Setachu, setachu, setachu. Encode, deja de patearme el caca. Joder, tío. Recolecta tú lo que tienes que hacer y deja de... Oye, que no me las quites. Que no te las quito, coño, que hay para todo. Se por tocar los huevos. For everyone. Me estás tocando el culo. No, 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 patadas, patadas. Yo las manos no las he usado. Bueno, tendrás que tocar el culo para darme patas. A ver, recompensas. Dame, dame. Give me. Y ahora mira a ver, Jorge, si te puedes hacer algo de la armadura esta. O de la arma, joder.